Salem, titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos en la gestión de Eduardo Luis Dualde. Bienvenido, compañero. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, vos sabés que se dice que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y en ese sentido, escuchando las intervenciones anteriores, uno tiene algunas reflexiones, ¿no? Primero, cuando hablaban de los rugbyers, yo me acordé de que hay un libro de una escritora que se llama Carola Ochoa, que hizo toda una investigación sobre los rugbyers desaparecidos en la Argentina, que son más de 150 y que son generalmente ignorados porque se piensa que era un deporte, digamos, de élite y que entonces no tenía militantes populares. Sin embargo, hay más de 150 rugbyers desaparecidos, que además es una cosa que a mí me toca bastante de cerca, porque uno de ellos era mi mejor amigo, Ricardo Riobó, que desapareció el 23 de mayo del 78. Otra cuestión es la de las cooperativas y de las empresas recuperadas, para ser más exactos, porque fue una de las primeras cosas en las que trabajé cuando me tocó ser parte de la gestión de Néstor Kirchner, por ejemplo, con lo que fue la recuperación de la fábrica Grumman, una fábrica textil en la calle Jujuy, y de una cooperativa que después se hizo, mejor dicho, de una clínica que después se hizo cargo de una cooperativa también como empresa recuperada en la calle Díaz Vélez, ¿no? Así que eso se suma a otra cosa, ¿no? Cuando escuchaba a la compañera de Tiempo Argentino, uno no puede dejar de pensar en lo que son los reflejos de dos realidades distintas. Por un lado, el trabajo de esos compañeros que tratan de informar, aún sobrellevando las peores condiciones después de que fueron maltratados, abandonados, que no se les pagó, que les cerraron los medios, que los agredieron y todo, con lo que son los medios poderosos de este país. Y entre esos medios, por supuesto, La Nación, con su prédica de hace más de 150 años en contra de lo que es el campo popular. Uno de los principales editorialistas de La Nación es José Claudio Escribano, que durante mucho tiempo fue, digamos, la voz oficial de ese medio, y que cada vez que puede no vacila en destilar su odio contra el peronismo y contra todo lo que sea nacional y popular. Ahora, en una nota que se publica supuestamente solo para suscriptores, ¿no?, se dedica a analizar un presunto documento al que no sabemos cómo llegó, porque por supuesto ellos nunca explican nada de eso, que se referiría a la caída del gobierno de Arturo Illia, que sería un memorándum de Perón dando instrucciones para el golpe, ¿no? Pensar que Perón le daba instrucciones a los militares que lo tenían proscripto y exiliado es ya la primera data que uno puede tener, ¿no? Pero lo que pasa es que, más allá de eso, Escribano repite una larga serie de estupideces y acusaciones sin fundamento que se hicieron contra la figura de Perón durante mucho tiempo y que todavía hay muchos que lo repiten sin saber qué dicen ni por qué, ¿no? ¿Cómo ser? Pensar que el peronismo era una versión del fascismo italiano adoptada a lo nacional. Y como ejemplo de eso siempre ponen que la Unión Democrática, esa confluencia de partidos de todos los colores, estaba apoyada por los aliados que habían ganado la guerra. Y esto no es más que el reflejo de una manera de entender las cosas que tiene la nación. Siempre ellos han preferido lo europeo, no pueden entenderlo, nacional, no pueden comprenderlo, y entonces tienen que recurrir a ejemplos foráneos, porque no conocen la patria ni conocen a su gente y se creen incapaces de que acá se pueda construir algo. No entienden lo que es la fuerza ni la figura del peronismo ni lo que significó. Ellos tienen que recurrir a modelos extranjeros. Si no encajas ahí, no existís. Entonces, no importa cómo, pero te meten en un lugar. Entonces, el peronismo primero fue fascismo, después fue terrorismo de izquierda, lo que sea, pero no puede ser una expresión nacional. No comprenden lo nacional ni lo popular porque no se acercan a ello y porque siempre han tratado al pueblo como sus sirvientes. Se refieren a las participaciones que puede haber tenido Perón en los sucesos anteriores a su llegada al poder, como si fuera eso un indicativo de que él era un golpista consumado, pero olvidan un detalle fundamental. El peronismo siempre llegó al poder por elecciones populares, por el voto de la gente. Nunca llegó por un golpe de Estado. Al contrario, fue objeto de golpes de Estado que lo desalojaron del poder.
de la manera más violenta y cruel, con consecuencias terribles para nuestra población. De eso no se hace ninguna referencia, por supuesto. Se reivindica a Ilia como supuestamente el modelo de gobernante democrático y se habla continuamente del gobierno constitucional de Arturo Illia. Y yo me pregunto, más allá de la figura del dirigente radical, ¿qué constitucional podía ser un gobierno que había surgido de la proscripción? Que es un tema que hoy también nos debería golpear, ¿no? Recordemos, en 1963 estaba una dictadura, aunque encubierta bajo la figura de José María Guido como presidente. Los partidos políticos se reunieron en lo que se llamaba la Asamblea de la Civilidad, donde llegaron a una especie de acuerdo que si había proscripciones en el próximo llamado a elecciones, ninguno se iba a participar. Sin embargo, hubo proscripciones. Osiris Villegas era el ministro del Interior que se encargó de explicitar que cualquier fórmula que tuviera que ver con el peronismo sería proscripta. Había un par de fórmulas que andaban dando vuelta, como la de Matera Sueldo, o como la de Silvestre Beni, por ahí. Y lo que ocurrió fue que el radicalismo, que entonces se llamaba Radicalismo del Pueblo para diferenciarse de la otra fracción, la UCRI, decidió participar igual con la excusa de que era mejor cualquier gobierno civil que el peor gobierno militar, rompiendo el pacto de civilidad que se había hecho en aquella asamblea. O sea, un gobierno que salió de la proscripción, uno no puede decir que fue abiertamente constitucional. Contra ese gobierno, hay que recordar que la CGT llevó adelante su plan de lucha, que incluyó la toma de más de 5.000 establecimientos, y que fue un plan de lucha del movimiento obrero, ¿no? Reclamando no solo la vuelta de su líder, sino el levantamiento de todas las proscripciones, acuérdense, tema recurrente en nuestra historia, y también la posibilidad de decidir un rumbo diferente a lo económico y social para nuestro país. Y que en diciembre, en 1964, después de lo que se llamó el operativo retorno, en una mesa que conformaban en aquel momento, si mal no recuerdo, Bandor, Alonso y Zeta, Delia Parodi y Andrés Framini, se había concretado el operativo retorno. El general llegó hasta Brasil, pero en el aeropuerto de Callao, y por presión de las autoridades argentinas, se lo obligó a retornar a España. O sea, se impidió el retorno de Perón a la patria. Ese era el gobierno de Illia, no tan constitucional, que sin embargo no cayó por eso, cayó por las únicas medidas que tomó que molestaban a los poderosos, o sea, la ley Doña Tibia, la ley de medicamentos, y la no participación en la invasión de los marines yanquis a Santo Domingo, ¿no? Así que, bueno, uno debería recordar todo eso. Perón, por supuesto, jugaba un ajedrez complicado desde su exilio y tenía que estar atento a todos los movimientos políticos que se hacían. Hay varias menciones a la figura de Bandor y de Alonso, con cierto tono más contemplativo con la de Bandor, ¿no? Y hay que recordar qué habían hecho Bandor y Alonso frente a ese golpe, ¿no? Que fueron los que concurrieron a la Casa Rosada de traje, ¿no? Detalle que no pasaba desapercibido por la representatividad que supuestamente tenían y que dieron inicio a todo aquello que se llamó el participacionismo, ¿no? De cierto sector del movimiento sindical, ¿no? Bandor proclamaba por aquellos tiempos el peronismo sin Perón, y Perón le había advertido que por ese camino iba a terminar mal, cosa que efectivamente le ocurrió, ¿no? Entonces, uno tiene que reflexionar, ¿cómo puede ser que tanto tiempo después se insista con cierto tipo de ataques que no tienen nada que ver con la realidad y que además, por supuesto, no te dicen de dónde se consiguió ese documento, es decir, la nación de dónde lo consiguió, ni cómo se accedió, ni cuáles son las pruebas? Dicen indicios y presunciones, que nunca te mencionan cuáles son, pero te lo dan como una verdad histórica irrebatible, ¿no? Destinada solamente a atacar la figura de Perón y, por reflejo, a todo lo que es el movimiento peronista. E insistiendo con lo que es uno de los ejes, ¿no? Es decir, excluir de la escena política a los líderes del movimiento nacional y popular. Y con esa idea de alguna especie de aristocracia que está por encima de todos, que no tiene mucho que ver con la realidad, pero que es lo que expresa la nación desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con una incomprensión profunda de lo que es el movimiento popular.
Como contrapartida a eso, uno podría mostrar la plaza del otro día. Y no me voy a referir a la posibilidad de los candidatos o al magnífico discurso de Cristina y todo el detalle que dio acerca de la escena política y económica de nuestro país, sino algo mucho más simple, que es lo que de alguna manera es la esencia del peronismo y del movimiento nacional y popular. La alegría de encontrarse, de participar juntos, de abrazarse con el otro, de sentirse partícipe de algo, de cantar, de movilizarse, de reírse, de comer si es necesario, compartir. Eso es el compañerismo, compartir el pan, de ahí viene la palabra, y eso es lo que los sectores de la derecha, los sectores que se regodean leyendo las estupideces que publica La Nación, nunca van a comprender y nunca van a poder entender. Y a pesar de que digan que estamos frente al final, una vez más anunciado el peronismo, el kirchnerismo, de todo eso, en todos sus tintes, no pueden entender cómo, a pesar de todo eso, la plaza se llena y reclama por sus derechos y por el fin de las proscripciones. Muchísimas gracias, Luis. La verdad que obviamente coincido plenamente con vos. Y yo te diría casi que La Nación permanentemente es un representante de intereses que espalda con el Reino Unido y con toda la entente internacional del Reino Unido, Estados Unidos, este gobierno de Netanyahu, Arabia, etcétera, operan permanentemente contra el movimiento que podría liberar el país y establecer la soberanía en toda su majestad, ¿no? Sí, es históricamente así. Fíjate que el único presidente argentino que es reivindicado en la historia inglesa es Bartolomé Mitre. Y eso no por nada, sino porque fue un fiel sirviente de esos intereses. Y sus herederos han seguido siempre la misma ruta. Martín, ¿no? ¿Puedo agregar una cosa? Entonces cosita? Vemos... Sí, dale. Vos sabés, Luis, que anoche leía, no sé en qué diario, si en un diario extranjero, en Le Monde o en New York Times, no sé, y había un artículo que no profundicé, pero el título recuerdo bien, que decía: en el periodismo se debate continuar con la objetividad, si es que alguna vez existió, o desistir de ella, ¿no? En un periódico es que de el problema es que la objetividad absoluta no existe, es imposible. Lo que existe, sí, para todo aquel que se desempeña como comunicador social, es el deber de veracidad y la lealtad informativa, que es la lealtad con su público, es decir la verdad. Es decir, fundamentalmente es eso. Objetividad no es algo relativo, porque todos tenemos una formación, una forma de ver las cosas, una cultura que nos traspasa, y a partir de ahí vamos a expresar nuestras opiniones. Y no está mal tener opiniones, lo que está claro mal es presentarlas como si fueran verdades irrebatibles y no decir por qué lo decimos. Y tampoco, reconocer, ¿no?, desde dónde hablamos, reconocer desde que yo hablo desde acá, y nada más. Exacto. Muchas gracias, Luis Alén. Quiero tirar un corner ahí. Una cosa también es hacer periodismo de guerra, ¿no? Cuando vos sabes que estás mintiendo y lo haces a propósito. Claro. Bueno. Pero Horacio, eso fundamentalmente eso no es periodismo. Es decir, eso es cualquier cosa menos periodismo. Es decir, darles el trato de periodistas a esos tipos es denigrar a la profesión, que ha tenido tanta gente buena y que tiene tanta gente que forzadamente lucha por comunicar la verdad y por hacer que la gente, que el común de la gente conozca al pueblo, porque el periodismo es eso, es la posibilidad que tienen algunos, por la profesión que ejercen, de ejercer a pleno el derecho a la comunicación, que fundamentalmente son tres cosas: buscar, recibir y difundir informaciones de todo tipo y por cualquier medio que se pueda. Y la verdad es que la gente, por determinadas cosas, por el trabajo, por la situación económica, por sus propias ocupaciones, no lo puede ejercer a pleno. Entonces depositan los periodistas en una especie de contrato misión social con ellos, esa posibilidad de informarse y de difundirse. Si la discriminas, no sos un periodista, sos cualquier cosa, sos un empleado del poder o cualquier cosa por el estilo, pero periodista no.
Muchísimas la gracias. Mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.